La regidora provincial, Corina Flores, habría declarado en medios escritos la responsabilidad única de la autoridad edil en los centros poblados, declaraciones que no fueron bien recibidas por la alcaldesa electa de Boca del Río, que hasta la fecha no puede juramentar al cargo. Lamentablemente, creo que están aprovechando el momento, ¿no?, de elecciones, de campaña, porque me sorprende y la verdad que no entiendo cuál es la posición de la señora Corina, con todo el respeto que se merece. Sale a declarar y echarle la culpa completa al alcalde, cuando también es culpa de los regidores, de lo que está pasando con los centros poblados. Porque uno escoge a sus regidores para que ellos puedan fiscalizar cualquier acto que esté perjudicando a la población. Y ella no lo ha hecho. Han pasado ya 2 años, ¿no? Incluso ella, la señora Corina, estuvo presente en el día de elecciones de Boca del Río, lo cual también estuvo presente la OMPE, jurando haciendo elecciones, todo se llevó ok, ella también lo corroboró, la misma municipalidad también lo corroboró que todo estuvo en orden. Entonces me sorprende que ahora salga y solamente le eche la culpa al señor alcalde, que también tiene la culpa, porque él es el responsable de todo, porque es el presidente del consejo, ¿no?, de no juramentar. Pero vamos, que la señora Corina también creo que se está lavando las manos, porque ella debió haber fiscalizado en su momento y no ahora. También mencionó, si no me equivoco, sobre la señora Rosana Reynoso, ¿no?, de que no debió asumir ciertas funciones, ¿no?, pero tampoco la fiscalizó. 2 años, y ahora sale justo cuando ella también está volviendo a postular para ser regidora, ¿no?, sale a dar esta noticia, que la cual no tiene ni pies ni cabeza. La situación del centro poblado de Boca del Río ha tomado mayor notoriedad los últimos días con la denuncia del exalcalde Maldonado hacia el burgomaestre y la administradora encargada. Lo cierto es que aún se seguirá esperando para tener con certeza el futuro del balneario. Yo también tengo resoluciones de alcaldía donde ella firma como alcaldesa. Entonces creo que ella ha sido ya gerente, creo que tiene 2 gestiones ya de no trabajando como funcionaria. O sea, no es ajena al asunto y creo que sabe bien lo que estaba haciendo. ¿Cómo va a firmar ella resoluciones de alcaldía como alcaldesa cuando simplemente ha sido una administradora para el centro poblado de Boca del Río? Entonces yo pienso que todo lo que se ha hecho ha sido una burla a la población, ha manejado dineros que no le competía, porque no es su función. Ella solamente estaba, de repente, yo la verdad, hasta cierto punto yo no sé qué es lo que tenía que hacer en el centro poblado, ¿no? ¿Cuál es su función exacta? No lo sé. Porque ahora con el nuevo documento que manda el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, que por eso es que también demandó el señor Maldonado, ¿no?, no podía retirarlo hasta que ingresara la nueva autoridad elegida, en ese caso era mi persona. Entonces no puede retirar un alcalde para poner simplemente a una administradora. Entonces desde ahí ya empezamos, todo estuvo mal. ¿Y eso quién lo ha hecho? El señor alcalde, no hay otro. Ahí está su firma, está su sello, son sus órdenes. En fin, eso ya es un tema ya que tiene que ir a una investigación, ¿no? Ya le compete al Ministerio Público, pero también yo estoy de acuerdo de que todo está mal, ¿no?, y que ha sido una burla total al voto popular y sobre todo a la población de Tacna.